Saludos Makeup Fan, bienvenidos a otro videito más. En esta ocasión les traigo este tutorial, que es un maquillaje súper sencillo, pero un poquito glam para ahora, para estas fiestas navideñas que ya comenzamos a celebrar. Como siempre les invito a que se suscriban y sean parte de este canal, así que vamos a comenzar con el paso a paso de toda esta producción. Como siempre, vamos a comenzar aplicando un corrector en nuestro párpado. Esto hará que la sombra nos dure más, que no se forme en pliegue y las mismas resalten. En esta ocasión estoy usando un corrector de la marca Colorina Cosmetics, que es una línea puertorriqueña. Ahora voy a estar utilizando esta paletita que compré en la tienda de 99 centavos. Voy a comenzar como sombra de transición con este café clarito. Y para ello voy a estar utilizando una brocha gordita de difuminar. Esta brocha de Wet n Wild, son súper económicas, pero de verdad que les va a ayudar muchísimo y salen súper buenas. También en la tienda de 99 centavos encontré esta paletita. Voy a estar utilizando este doradito que lo voy a aplicar desde el lagrimal hasta menos de la mitad de mi párpado con una brochita planita y vamos a ir aplicando el producto a pequeños toquecitos. De la misma paleta voy a utilizar este verde medio aceituno y lo voy a aplicar en la mitad de mi párpado, lo que queda el resto hasta la esquina de mi ojo. También con la ayuda de una brochita planita voy aplicando a pequeños toquecitos hasta lograr la intensidad que quiero. Estoy utilizando de la misma paleta este color café bastante oscuro. Con la ayuda de una brochita estilo boli voy a aplicarla en la esquina de mi ojito y lo voy a ir arrastrando hacia el centro a la vez que voy difuminando para que no queden tan marcadas esas líneas, y así le damos ese estilo ahumadito a este maquillaje. Regreso con la brochita de Wet n Wild para difuminar y voy a ir borrando y difuminando esas líneas para que esto se vea bien degradado. Ahora voy a utilizar este delineador en lápiz negro, es waterproof, lo compré también en la tienda de 99 centavos. Si tienen esta tienda, vayan y cómprenlo, no se van a arrepentir, es bien cremosito, pero es súper pigmentado. Y voy a utilizar esta brochita bien planita y voy a ir como que difuminando ese delineado en la línea de agua de mis pestañas inferiores. Regreso a la paleta, voy a tomar el café que aplicamos al principio y con la ayuda de una brochita bien finita voy a comenzar a difuminarlo encima del negro que aplicamos al principio. También voy a tomar el tono verdecito aceituno y también voy a hacer lo mismo, difuminarlo debajo de ese café para darle ese pop de color. Y ahora voy a pasar a hacer lo mismo con el doradito, pero en esta ocasión lo voy a aplicar en el lagrimal para darle un poquito de luz a esa área. Voy a tomar este estilo máscara para las cejitas y lo voy a pasar encima de mis cejitas. Ya había hecho mis cejitas, las tenía previamente hechas, pero esto hará que se vean un poquito más intensas. De la paleta que utilizamos al principio utilizaré este tono vainilla mate. Lo voy a aplicar en lo que es el hueso de la ceja para limpiar y darle un poco de luz a esa área. Ahora voy a aplicar el rímel de pestaña. Estoy utilizando este que es uno de mis favoritos de la marca Maybelline. Y voy a aplicar cuantas capas tú entiendas que sea necesario. Recuerda que también puedes utilizar pestañas artificiales. Y para los labios voy a estar utilizando este labial que es un terracota. Me trabé, perdonen. Para que se vean un poquito dramático los labios. Así que lo aplico en todos mis labios. Me gusta este labial porque tiene un acabado mate. No se transfiere y nos dura todo el tiempo. Y hasta aquí el tutorial de hoy, mis Makeup Fans. Espero que les haya gustado. Si es así, no olvides suscribirte, regalarme una manito arriba y compartir en tus redes sociales. Recuerden que los estoy esperando para que sigan formando parte de mi familia. Mis redes sociales aparecen en la parte de abajo.
y será hasta un próximo video. Que papá Dios me los cuide y que sigan disfrutando de estas fiestas hermosas en familia y con todos sus seres queridos. Cuídense mucho y los quiero un montón. ¡Muah!